Continuando con la explicación, los chicos de ese mate de sexto grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.7, proporcionalidad directa e inversa. Para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, cada uno de ustedes tienen que saber identificar cuando una proporcionalidad es directa y cuando una proporcionalidad es inversa, como por ejemplo. Va a ser directa, chicos. Lo vamos a poner por aquí. Va a ser directa cuando al dividir dos cantidades, o sea, dicho de otra forma, el cociente sea constante, o sea, en este caso, y entre x tiene que ser igual. Tiene que ser es constante, o sea, no cambia su valor, a eso me refiero, es constante. Ahora, mientras que va a ser inversa, pongámoslo por aquí, cuando el producto de esas dos cantidades, o sea, x por y, es que es constante. Es constante. Ahora, vamos a empezar primero con el literal A, que nos dice, identifica si las cantidades X y Y son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o ninguna de las dos. En caso de ser directamente o inversamente proporcionales, representa la relación entre X y Y. Ahora, en el literal A nos dice, la cantidad de mecánicos y la cantidad de motores que revisa cada uno, si se distribuyen el trabajo equitativamente. Como pueden ver en su pantalla, X está representando lo que es la cantidad de mecánicos, que aquí lo tenemos, y Y está representando lo que es la cantidad de motores, que aquí lo tenemos. Ahora, vamos a empezar a identificar primero, a ver si es, ¿qué le parece si vemos si es inversamente? Bueno. ¿Cuánto es? Si es inversamente, entonces tenemos que efectuar lo que es esa multiplicación, o sea, x por y, para ver si es inversamente. Y nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Si nosotros multiplicamos x por y, veamos, 4 por 56 me va a dar 224, 7 por 32 me va a dar 224, 8 por 28 me va a dar 224. Ah, nos está dando el mismo 224, chico. ¿Qué significa eso? Eso significa que el producto de las cantidades es que es constante. O sea, de que podemos decir nosotros de que este problemita es una proporcionalidad que inversa. O dicho de otra forma, es inversamente proporcional. Ahora, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Decimos X por Y. Y ya dijimos que 4 por 56 es 224. 7 por 32 es 224. 8 por 28 es 224. 16 por 14, 224. Y 28 por 8, 224. Ahí lo tenemos. Ese producto es constante. Por lo tanto, podemos poner como respuesta, si nos dice, representa la relación entre X y Y, es como que alguien dijera lo siguiente. X por Y tiene que ser igual a ¿qué? Ahí lo tenemos, al valor constante que es 224. Ahí lo tenemos. Ahora, y ya vimos de que se trata de ¿qué? Se trata de una proporcionalidad que inversa, o sea que dicho de otra forma, podemos decir nosotros que es como respuesta inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal A. Continuando con la explicación, vamos a explicar el literal B, que dice, la cantidad de máquinas
perdón, que ya casi no miramos, chicos, la cantidad de máquinas embotelladoras y la cantidad de botellas que se obtienen. Como pueden ver en su pantalla, pues X está representando lo que es la cantidad de máquina y Y representa lo que es la cantidad de botella. Ahí tenemos cada uno de sus valores. Ahora, vamos a ver si realmente es directa o inversamente proporcional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le parece, chicos, si venimos nosotros y probamos si realmente sea una proporcionalidad directa, o sea, directamente proporcional? A que nosotros digamos lo siguiente: para que sea directamente proporcional, el cociente entre las cantidades tiene que ser constante, o sea, no debe de cambiar. ¿Cuál cociente? El que nosotros digamos Y entre X. Veamos, pues, Y en este caso es 50 y X es 1. 50 entre 1 es 50. 150 entre 3, 50. 300 entre 6, 50. ¡Ah! No cambia el valor, sigue siendo siempre el mismo 50. Eso significa de que podemos decir nosotros entonces de que el cociente, o sea, Y entre X, es constante, o sea, no cambia. ¿Cómo sería? Veamos. En este caso, repito, Y es 50 y X es 1. Según lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y es entre X, o sea, 50 entre 1, 50. 150 entre 3, 50. 300 entre 6, 50. 400 entre 8, 50. Y 500 entre 10, 50. ¡Ahora! Y como ya vimos que el cociente es constante, podemos decir nosotros de que se trata de qué. Bueno, la respuesta sería que se trata de una proporcionalidad directa, o dicho de otra forma, es directamente proporcional. Ahora, si nos decía, representa la relación entre X y Y, es como que ustedes digan lo siguiente, es como que ustedes digan esa relación Y entre X tiene que ser igual, ahí lo tenemos, al valor constante que es 50. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal B. Ahora, en el literal C dice la cantidad de perros y los días para lo que alcanza su comida. Bueno, donde X está representando lo que es la cantidad de perros, ahí lo tenemos, y Y representa lo que es la cantidad de días, ¿verdad? Que ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a ver si realmente es directa o es inversa. Vamos a probar si es inversa. Para que sea inversa, debe de cumplirse que el producto tiene que ser constante, o sea, el producto de las cantidades, de que nosotros digamos X por Y. Veamos, ¿cuánto es 2 por 46? ¡Ah! Nos vamos a dar cuenta de que 2 por 46, ese va a ser igual a 92. 92. Ahora veamos 4 por 23. ¡Ah! Es 92 también. ¡Ah! Y si decimos 23 por 4, también es 92. ¿Qué significa eso? Como el producto es constante, entonces podemos decir nosotros lo siguiente, de que se trata de una proporcionalidad que inversa. O sea, vamos a plantearlo por aquí, chicos. Ese producto que sería X por Y es el mismo valor, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Quién es X? 2 y Y es 46. O sea, 2 por 46 es 92. 4 por 23 es 92. 23 por 4, 92. Y 46 por 2, 92. Ese producto es constante. Por lo tanto, podemos decir nosotros de que se trata de una proporcionalidad que inversa. O dicho de otra forma, podemos decir nosotros que es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Ahora, y esa relación entre X y Y, ¿cómo nos quedaría? Como que nosotros digamos, aquí lo tenemos, X por Y tiene que ser igual a ¿qué? Al valor constante, que es 92. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!